Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y yo estoy aquí para enseñaros cómo es Dark Souls Remastered, que como muchos sabréis, este fin de semana pasado se han realizado una serie de pruebas online para ver qué tal funcionan los nuevos servidores dedicados y la nueva infraestructura online del que va a hacer gala esta remasterización. Y bueno, ya de paso pues también nos ha permitido trastear un poquito con lo que es el juego y hacernos una buena idea de qué es lo que nos vamos a encontrar cuando se ponga a la venta este 25 de mayo en PlayStation 4, PC y Xbox One. Bueno, ante todo avisar de que aquí lo que estáis viendo es la versión de PlayStation 4, que es a la que hemos jugado. Y bueno, lo primero que llama la atención, tal y como podréis estar echándole un buen vistazo, es la mejora que ha sufrido a nivel gráfico gracias al aumento de resolución que se ha realizado. En este caso, que nosotros estábamos jugando en una PlayStation 4 Pro, pues se llega hasta los 1800. Pero también si el Xbox One X también tiene un aumento de resolución bastante considerable, en PC podéis jugar a 4K nativos. Y bueno, también va a salir el juego en Switch, pero esa versión va a ser un poquito diferente, ya que todavía no hemos tenido acceso a ella, así que nos vamos a centrar en esta, que son para las consolas de nueva generación. Y bueno, si jugáis en las versiones normales de PlayStation 4 y Xbox One, pues podréis jugar a 1080p de resolución sin ningún problema. Lo mejor de todo es que exceptuando Switch, que la versión se moverá a 30 imágenes por segundo, en todas las demás, ya tengáis la versión mejorada de la consola o la versión estándar, vais a poder jugar a 60 imágenes por segundo, que yo creo que es algo así como la mejora más notable y más importante que tiene esta remasterización, porque vamos, no tiene precio después de haber jugado en PlayStation 4, en PlayStation 3 y Xbox 360 a 30 imágenes por segundo de todo menos estables, porque si bien os acordáis había momentos como en Ciudad Infestada que el juego sufría para intentar moverse a más de 20 FPS, pues ahora es un gustazo ver lo bien que se mueve. Sí, los jugadores de PC pues gracias a mods pudieron jugar a 60 imágenes por segundo, pero bueno, esto es una experiencia nueva para los que somos jugadores de consola de este título. Y vamos, es un auténtico gustazo ver lo bien que se mueve todo, lo fluido y sobre todo que se mantiene muy estable. Ya lo estáis viendo aquí en el vídeo, que prácticamente no hay ningún tirón ni ninguna caída así más o menos notable. Eso sí, se nota que viniendo de las secuelas, el juego pues a nivel de sistema de combate se nota un poquito más tosco, más lento. Pero vamos, sigue siendo un juego muy disfrutable y ahora más todavía gracias a lo bonito que se ve. Gracias a la mejora de resolución, que no solo eso, sino que también podréis notar aquí que se ha retocado la iluminación. Ahora cuenta con un nuevo sistema de iluminación bastante apañado, que sobre todo refuerza mucho lo que es la ambientación del juego, con, ya sabéis, fantasía oscura medieval. Pues ahora no sé, los escenarios y la dirección de arte es como que ha ganado gracias a el nuevo sistema de iluminación que se utiliza, las nuevas sombras, no sé, realmente gana mucho en ese sentido, ayuda a meterte más en lo que es este mundo. Por lo demás, pues los otros retoques que hemos comentado al principio los tenemos en lo que es la vertiente online del juego, que ha sufrido bastantes retoques, empezando por el tema de que ahora cuando invadimos no podemos utilizar objetos que no sean el Estus, objetos de curación, me refiero. Es decir, ya se acabaron esos duelos eternos en los que no parábamos de curarnos con 300 objetos y que acababan convirtiéndose lo que eran las batallas PvP en una auténtica carrera de desgaste. Ahora no, ahora son, como apenas tenemos unos cuantos Estus, las batallas se suelen resolver muy rápido, son mucho más tensas y vamos, yo creo que es algo en lo que ha ganado mucho el juego. Luego también tenemos el tema de los servidores online, que bueno, en esta beta yo he tenido bastantes problemas para invocar. Ahora mismo, por ejemplo, lo que estáis viendo en pantalla, estoy conjurando sin ningún problema un espectro, pero ha costado bastante. Yo imagino que es que como nos han juntado a todos en lo que era la parroquia de los no muertos, pues todo el mundo ponía las, ha puesto lo que eran las señales de invocación en el mismo sitio. Entonces, claro, cuando tú le dabas a alguien a invocar, probablemente otro jugador ya lo habría invocado y por eso daba el error. Yo supongo que será por eso, porque vamos, luego tú ponías tu señal y te invocaban al instante. Así que todo apunta a que realmente los servidores funcionan bastante bien. De hecho, es algo que se nota tanto jugando aquí en cooperativo como en PvP, que se ha reducido bastante el lag. Sigue habiendo un poquito, que hace que en los duelos pues tengas que tener en cuenta que puede haber ese pequeño retraso para no comerte algún parry en el peor momento posible, pero por lo demás, vamos, ha ganado bastante lo que es la experiencia online del juego. Es ahora mucho más estable, mucho más fiable, así que en ese sentido casi, vamos, yo creo que va a cumplir. Ya veremos cuando salga la versión final, entre todo el mundo de golpe y tal, a ver qué pasa. Pero vamos, yo creo que cuando los jugadores se vayan esparciendo por las distintas zonas del mundo y por lo tanto todas las señales de invocación no se concentren en un mismo punto, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema para jugar online, ni para invadir, ni para jugar cooperativo. Sobre todo ahora que también lo tenemos más fácil para jugar con amigos porque tenemos un sistema de contraseñas. Y vamos, en general, pues eso, muy contento por lo que he visto en esta beta, y yo creo que, vamos, podemos esperar con ganas a que llegue ese 25 de mayo para darle caña de nuevo al juego, que os recuerdo también que va a traer su expansión, no solamente el juego base, sino también trae consigo la expansión. Y por lo demás no he visto así muchos más cambios destacables. También es como veis, al tener solamente la parroquia de los no muertos y solamente poder llegar hasta lo que son las gárgolas de la campana, aquí las tenemos por cierto, pues tampoco nos ha dado tiempo a experimentar mucho más. De hecho, ni siquiera hemos conseguido llegar a juntar en una partida 6 jugadores, que se ha aumentado ahora el máximo de jugadores de 4 a 6, y no hemos podido ver qué tal funcionan esos duelos ahí con 4 jugadores luchando contra 2 invasores. Ni tampoco el modo arena de 3 contra 3. Bueno, nos quedan todavía muchas cosillas por ver en la versión final, pero vamos, lo dicho, de momento lo que aquí hemos visto, bastante bien todo. Sigue siendo un juegazo, nos han retocado las cosas importantes, las que necesitaban unos ajustes se han mejorado. Sobre todo, ya digo, el online va a ser una experiencia multijugador, yo creo, bastante mejor que la que tuvimos en su versión original, y más equilibrada, más justa, más fiable. El juego se ve mucho más bonito, vamos, que yo creo que va a gustar. Ya veremos cuando tengamos la versión final y crucemos los dedos para que no haya ninguna catástrofe con los servidores ni nada parecido. Pues bueno, esto es más o menos todo para lo que ha sido esta beta. Espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!